Dentro del debate que se advierte en la agenda pública en la República Argentina, se establece la interpretación desde el punto de vista del funcionamiento de la ley de pago soberano. En realidad, muchos pretenden asociar a que la perspectiva no que un tenedor adhiera al proceso de reestructuración en marcha o del pago constituye o no un fracaso para la República Argentina. Y la verdad es que lo que nosotros tenemos que reafirmar categóricamente es que una sentencia de carácter judicial como la del juez Griesa de carácter parcial en favor de los fondos buitres ha sido un fracaso absoluto en cuanto a su implementación, porque se ha pretendido favorecer el juego a tres bandas de los fondos buitres con tenencia de bonos reestructurados, con credit default swap y también con el hostigamiento permanente con la sentencia en marcha para pretender embretar a la República Argentina. Pero eso no ha tenido impacto en la cotización de los bonos argentinos en el mercado, ni tampoco ha habido una acción efectiva por parte de bonistas respecto al proceso de aceleración. La verdad es que la sentencia del juez Griesa constituye verdaderamente un limbo jurídico, un entrampamiento de carácter jurídico que impide la consecución efectiva de la misma finalidad prevista en la sentencia por su inaplicabilidad manifiesta. Entonces, la ley de pago soberano sancionada por el Congreso de la Nación ha permitido a la República Argentina ratificar su voluntad de pago, el efectivo cumplimiento de sus compromisos, y nosotros observamos a partir del proceso de reglamentación de la misma el interés de muchos bonistas, tanto para propiciar acciones judiciales, como lo han hecho bonistas de legislación inglesa, como así también procesos de consultas para establecer efectivamente la modalidad de percepción a partir de la cuenta existente en Acción Fideicomisos en virtud del interés que manifiestan bonistas para efectivizar la percepción y el cobro.